Joel, y hoy tenemos una gran noticia para todos. ¡Sí! Claro, todos pueden participar de este tremendo concurso y ganar el gran premio. ¡Un concurso! ¡Ay! ¿Dónde está mi celular? Aquí, a ver. ¡Aló! Sí, con la señora Peta. Quiero saber del concurso ese. Efectivamente, se trata de un concurso de las 3R. Reduce, recicla y reutiliza, a fin de disminuir nuestra basura domiciliaria. Debes enviar una fotografía relacionada con las 3R y... ¡Ah! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Vieja! ¡Está difícil el concurso ese, ¿eh? ¡Ah! ¡Pero se me ocurre una idea! Vieja, mire, aquí dice que las 3R son tres pasos para el comportamiento sustentable de la sociedad. Mire, vieja, qué lindo, ¿eh? ¡Ay, viejo, llegamos! ¡Viejo, la mascarilla! ¡Al tiro, vieja! ¿Cuánta razón hay en el reducir? ¿Cuántos cientos y cientos de productos hay aquí, oiga? Y nosotros compramos y compramos sin pensar. Mientras más consumimos, más basura generamos. ¡No! Oiga, vieja, vieja, ¿dónde está vieja? ¡Viejo! ¡Aquí tengo todo listo para el concurso de belleza! ¡Pero vieja! ¡Sí, una foto, un concurso ecológico, pues! ¡Ay, viejo, que yo fui reina de Vicuña! ¡Yo sé de estas cosas! ¡Aquí llevo crema, allá champú, algodón! ¡Llevo una peineta para cada foto! ¡Ay, vieja, pero si reducir significa consumir menos, pues, vieja, para generar menos basura! A ver... ¡Aquí, pues, aquí tan grande! ¡Ya, vieja, mire cuánta menos basura tenemos ahora, eh! Y además, cambiamos envase plástico por envase de lata reutilizable. Viejo, ¿y cuál es la otra R? Reciclar, vieja. Es el acto de ordenar y procesar la basura para convertirla en nuevos productos. ¡Llegamos! Oiga, viejo, entonces eso de separar la basura. ¡Claro! Pero no solo eso, también llevarla al centro de acopio, vos vieja, para que se recicle. ¡Ah! ¡Mira qué macanudo, viejo! Eso es lo que nos está faltando a nosotros. Venga, mire, ¿sí? Yo le voy a mostrar. ¡Llevémosla! ¡Espéreme, viejo! Ya, vieja, mire, ¿ves? Aquí tenemos los vidrios, los cartones y los plásticos por allá. ¡Macanudo, pues, viejo! Menos mal que teníamos todo esto separado y listo para ir a dejar. ¡Claro que sí! Ahora voy a buscar la camioneta para que lo llevemos, ¿ya? ¡Ya vaya! ¡Apúrese, viejo! ¡Que hace un calor en mío! ¡Ya, viejo! ¡Sáqueme la última fotito acá! ¡Ya, vieja! ¡Ahí está bien! ¡Listo! ¡Ah, ya! ¡Ahora va! ¡Ay! ¡Ay, viejo! ¡Qué susto! ¡Vieja, mire! ¿Ah? La otra R es reutilizar. O sea, alargar la vida de los productos, darle otro uso como mínimo. Llegamos. Viejito lindo, ¿y la botella que puso aquí en el muro también es reutilizable? ¡Claro que sí! Oiga, mire qué linda quedaron además, oiga, en su segundo uso. Es que ese ahí, que le tomo una foto aquí, pues. Sí, tiene toda la razón. Ya, ahí, ahí, otra. ¡Ay, esa está buena, bien! Ya. ¡Listo! ¡Ay, las quiero ver, viejo! ¡Ya, vieja, mire! Aquí también reutilizamos, pues. La cascarita, la de las verduras, de la comida, ¡todo, todo! Ah, armamos este cerro y después se transforma en abono. Como mi mamá lo hacía, pues, vieja. Ahora una foto. Ya, viejo, con lo que se ve bien bonito. Eso. Eso, de perfil, a ver, viejo. A ver. ¡Ay, qué lindo, viejo, estupendo!
Claro, porque usted nomás quiere salir en la foto. Oiga, viejo, la verdad es que somos bien sustentables. Hacemos las cosas que hay que hacer. Somos los sustentabuelos, viejo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!